más allá, se retorcerró. Se movió, se movió, se movió y a nadie le importó. Ahora todos quieren pico, Psycho House Electropop, acuérdate del rock. Yeah, yeah, yeah. Más allá, más allá, se retorceró. Se murió, se murió, se murió y a nadie le importó. Ahora todos quieren pico. Estoy volviendo muy señor, acuérdate del rock. Yeah, yeah, yeah. Más allá, más allá, se retorcerró. Se murió, se murió, se murió y a nadie le importó. Hace 10 años, no sé, como que, o sea, yo era más, estaba más joven, un poco más inmaduro, y como que tenía ilusiones tal vez diferentes a las de ahora. Sí llegué a pensar en vivir de esto alguna vez, hace mucho. Después ya me cayó el 20 que, pues, no es tan fácil. Aún así, pues, le seguimos dando, ¿no? Hace muchos años, antes de Pijama, también hacía rolas, tenía otras bandas. Y en aquellos años sí me llegó a pasar por la mente de que ya la guitarra la voy a vender y ya no voy a hacer música. Ya después como que me volvía a surgir la necesidad de hacer rolas y como que ya me clavé más y... Pero, pues, somos una banda independiente que tenemos que hacerlo todos nosotros, ¿no? Pues he aprendido sobre la marcha y pues sí, o sea, sí veo por ese lado una diferencia, ¿verdad? Ya no hago el mismo tipo de rolas de antes, ya no las mismas letras, porque hay otras bandas que la verdad, o sea, pues me han inspirado localmente como Niña, Álbum. Antes de Pijama estuvieron esas bandas y me llamaba mucho la atención cómo hacían todo ellos. Sus páginas de internet era como algo bien especial. Básicamente fueron las primeras bandas de México, o que yo conocí en México, que utilizaron el internet para exponerse totalmente sin la ayuda de ningún medio. Pues yo simplemente quise seguir ese camino. Yo no sé, de ser como padrino, banda padrina, no, a lo mejor no se me ha dado completamente. O sea, hay muchas bandas locales que me siento afín, ¿no? Por ejemplo, Estamos Fritos, siento que es una banda muy, muy la onda de nosotros de Pijama, ¿no? Así, pues hay muchas otras bandas que siguen ese camino, o sea, no sé si influenciados con Pijama. Seguramente es una influencia que agarra varios bandas, ¿no? Fluorescente.
Tenemos nuestra página, primero que nada, nosotroslosrockers.com. Estamos en Facebook, búsquenos como Pijama Party con Y. Estamos en Twitter también, Pijama Party con Y, arroba Pijama Party, todo junto. Y pues ya, nada más, estamos en esas redes sociales. Chido.